Esta es la exposición Le Corbusier y el Sur de América, que se puede ver en el Museo de Arte Contemporáneo MAC de la capital chilena. Acá se puede ver una selección de 50 dibujos y planos originales que el arquitecto suizo desarrolló para los 12 proyectos que propuso para Latinoamérica. El curador de la exposición, Maximiano Atria. La exposición Le Corbusier y el Sur de América forma parte de una serie de actividades en el marco de un ciclo que se llama LC50, que es para conmemorar los 50 años de la muerte de Le Corbusier, que murió en 1965. Y la exposición, junto con unos workshops que se hicieron de estudiantes de arquitectura en 5 ciudades de Chile, más un concurso internacional de vivienda y un seminario que en enero va a cerrar, en cierto modo, este ciclo, lo que buscan es, por un lado, poner en evidencia el legado de Le Corbusier como el arquitecto más importante del siglo XX, pero también hacer un llamado de atención a cómo ha sido el desarrollo de la arquitectura y el urbanismo en estos últimos 50 años desde que Le Corbusier murió. Entonces, la idea tiene, por un lado, una mirada hacia recoger un legado arquitectónico, pero también proyectarlo hacia, digamos, los próximos 50 años. La exposición se podrá ver hasta... La exposición va a estar abierta desde el 4 de noviembre hasta el 22 de enero del 2017 en el MAC Parque Forestal, en el primer piso. En las dos salas principales del primer piso están los planos de Le Corbusier y una selección de documentos. Y en el hall hay una selección de modelos abstractos hechos a partir de los proyectos que son edificios, son 8. La muestra también cuenta con 8 maquetas del arquitecto suizo realizadas en distintos materiales por el artista chileno Manuel Peralta, quien les aportó su toque personal.